que de verdad Hugo es un súper deportista. Ha quedado en tercer puesto. Cuéntanos, por favor, un aplauso. Dos, tres, uno, va. Va León, rapidísimo, agarra, muy bien. ¡Ay, no agarró nada! ¡Toca la campana! ¡No! ¡Toca la campana, si no, no puede pasar! ¡Pasa Hugo! ¡Con la campana, viene Hugo! ¡Concentrado, Hugo! Eso, coge. Va Hugo, ya tiene una paleta. ¡Campana! Para de Hugo García. Abre guacho. Facundo. Corre guacho. El guacho. No pudo el guacho. Sigue. No pudo el guacho. Atención, viene el pato. Patricio, ya tiene palito. Bien. Está empatado el marcador. Quedan 57 segundos. Oh, maestro. Tiene ahora. Tú puedes. Sigue, Fabio. Vamos, Fabio. Sigue, Benito. Fabio. Coge. Buena técnica, Fabio. Eso. Ahí viene el tercer palito. Vamos. 45 segundos. Agarra. Eso, toca la campana. Ahora sí, viene la vida. Un palito nada más. Pasó dos. Quedan 40 segundos. Hugo. Para Hugo. Huguito, coge la campana. Huguito. Bien, vamos. 35 segundos. Facundo. De guacho. Facundo, coge. Arriba Facundo, nada, se fue la largo, campana. Facundo. Renegando. Guacho. Patricio. Quedan 25. El capitán. Vamos. El pato. Es. Uy, campana. Un poco pudo. Vamos, tú 20 puedes. Segundos. Tú puedes. Cam. Eso coge. Bien. Pasó Arián ahora. Hugo. 15 segundos. Vamos, chicos. Vamos, Hugo chicos. García. Esa es. Ahora sí, Hugo. Sigan. 10. Dale, Fabio. 8. Dale, Fabio. 7. Bien. 6. Coge. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Punto para los guerreros. Bien, vamos a llamar a nuestro querido Super Hugo. Nuestro querido Hugo. Es que de verdad Hugo es un super deportista. Ha quedado en tercer puesto. Cuéntanos, por favor, un aplauso. Un aplauso para ti. Quiero que nos cuentes qué pasó. Quiero que nos cuentes dónde. Quiero que la gente sepa. Nada, muchas gracias a todos por el apoyo. El día de ayer se disputó la primera fecha del Campeonato Nacional en Ronex de Carcross, que es una nueva modalidad del automovilismo aquí en Perú, que se practica bastante en Europa, recién lo acaban de traer. Ayer fue la primera fecha, súper complicado, súper duro, súper fuerte. Creo que me falta un poco más de entrenamiento, pero poco a poco vamos mejorando. Ayer se realizó un eventazo, feliz de poder haber quedado en la primera fecha en el podio. También estuvo mi causa Mario Hart. Y nada, agradecer a toda la gente que fue a apoyarme, a mi familia, a mi enamorada, a mis amigos. Fue un día increíble, la pasé súper bien y creo que con entrenamiento vamos a ir mejorando día a día. Felicitaciones, Hugo, que sigas ganando medallas. Eres un capo, el reconocimiento es absoluto. La gente acá te respeta mucho. Sabemos que eres un atleta, así es que lo mejor para ti, Hugo, te queremos mucho. Y encima viene acá y viene a chambear. Encima, de verdad, él se faja por su familia. O sea, los chicos que están acá en el programa y las chicas que están en el programa, de verdad, están aquí y se fajan trabajando porque tienen una familia que respaldar. Espectacular, te queremos muchísimo y te respetamos mucho. Invitar a la gente a la siguiente fecha, que va a ser muy pronto, ahí lo voy a poner en mi Instagram. Está súper, súper chévere esta modalidad que han traído, así que los invito a la segunda fecha en Ronex Park. ¿Cómo le fue a Mario? ¿Quedó segundo? Sí, quedó segundo, Chato me ganó, así que la próxima se viene la venganza. Chato, querido Mario Hart, sabes cómo te queremos, cómo te amamos, cómo te extrañamos y esperemos que muy pronto estés por acá. Eres un capo, un maestro. Lo máximo, nuestros chicos y nuestras chicas acá de Esto es Guerra. ¡Ronda femenina, Mr. G!